De pequeño, ¿quién no ha querido ser un maestro Pokémon, al igual que Ash y su mejor amigo Pikachu? Este anime japonés sigue siendo uno de los más exitosos de los últimos tiempos. Su éxito ha crecido vertiginosamente. Todos desde niños seguramente hemos soñado con tener Pokémones como mascotas, pero esto es imposible debido a que solamente es una creación. Sin embargo, hay personas y en especial niños que creen en la posibilidad de que en realidad existen, pues en todo internet abundan muchos videos sobre supuestos avistamientos de estas increíbles criaturas. Es por eso que en este video verás 7 Pokémones reales que fueron captados en cámara en la vida real. Número 7. En el año 2020, un grupo de biólogos marinos de Estados Unidos lograron grabar un animal un tanto extraño en las profundidades del mar. Esta criatura grabada en video tenía una apariencia espeluznante y algo fantasmal. Cuando la grabación fue subida a internet, la gente pensó que tenía la apariencia y una similitud con Gorebyss, un Pokémon de tipo agua introducido en la tercera generación. Según el anime, Gorebyss vive en los mares del sur y en zonas muy profundas, por lo que este raro animal grabado en las profundidades sería Gorebyss de la vida real. Aunque no se sabe si se inspiraron en este animal, lo cierto es que fue apodado con el nombre de tiburón fantasma y fue descubierto en el año 2009. Número 6. Mientras un hombre se encontraba caminando al trabajo, cuando pasaba por un bosque, llega a percatarse de algo extraño entre las nubes. El hombre, algo asustado, se detiene un momento y saca su teléfono móvil para grabar el momento. Es ahí que se percata de una extraña criatura en el cielo. Este tenía la increíble forma de Poliwrath, aquel Pokémon de tipo agua de la primera generación. Cuando el video fue subido a YouTube, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos creen que se trató de un avistamiento real, en cambio para otros escépticos, solo se trató de un video editado. Número 5. Caterpie es un Pokémon de tipo bicho introducido en la primera generación. Es una oruga algo tierna y muy emotiva para los fanáticos de la primera temporada. Como sabemos, algunos Pokémones están inspirados en ciertos animales de la vida real. El siguiente video muestra una oruga muy similar a Caterpie y que hace algunos años atrás no eran muy conocidos, por lo que muchas personas comenzaron a atribuirle como un Pokémon de la vida real. Sin embargo, solo se trató de una oruga llamada Papilio canadensis, el cual muchos creen que fue la inspiración de Caterpie. ¿Tú le encuentras el parecido? Porque yo sí, y por lo tanto creo que sí puede ser un Pokémon de la vida real. When you find things like this, you don't want to play with anything else. Número 4. Por el año 2018, una clínica veterinaria ubicada en la ciudad de Melbourne, Australia, acogió a un animal extraño que sorprendió a más de uno. El ejemplar fue apodado Pikachu por los usuarios, esto debido a su asombroso parecido al conocido personaje de la serie de dibujos animados Pokémon. Algunas personas dijeron que era el animal más parecido a Pikachu que jamás se haya visto. Al parecer, solo se trataba de una zarigüeya australiana, cuyo pelaje tiene una inusual coloración de tono amarillo. Un médico veterinario explicó que el pelaje amarillo del animal, que normalmente oscila entre los tonos rojos cobrizos y gris oscuro, se debe a los bajos niveles de melanina a raíz de una mutación genética. ¿Será que se trata de Pikachu de la vida real? Número 3. Charizard es un Pokémon de tipo fuego volador, introducido en la primera generación. Un sujeto asegura haber llegado a grabar a una misteriosa criatura en Dallas, Estados Unidos. Este tiene la forma de un dragón, el cual tiene una apariencia similar a Charizard. Esta misteriosa criatura fue grabada sobre lo que parece ser una torre de radio, y en la grabación lo podemos ver batiendo sus alas, luego termina huyendo tranquilamente. Debido a la similitud, mucha gente en internet piensa que lo que grabó el hombre fue un dragón real. En cambio, para algunos amantes del anime, esto es una prueba más de que los Pokémones existen, y en realidad se trató de Charizard. Número 2. Un video viral del año 2014 al parecer mostraría a una extraña criatura de color marrón que llega a emerger del piso, a lo que mucha gente le atribuyó como a Diglett, aquel Pokémon de tipo tierra introducido en la primera generación. El video tiene tan solo una duración de 4 segundos, en ella se puede apreciar claramente al supuesto Diglett emerger de la nada. Este video generó controversia en todo internet, pues resulta que solo se trató de un fragmento de un video que unos youtubers muy famosos de Estados Unidos hicieron. Este video se llegó a viralizar como un avistamiento del Pokémon Diglett en la vida real. Número 1. Un youtuber de Estados Unidos asegura que la cámara de seguridad de su casa llegó a grabar una misteriosa criatura el cual tenía la forma de Pikachu. El joven asegura que al momento de revisar una de las cámaras de seguridad de su hogar, se percató de que la cámara número 3 había captado una especie de roedor en horas de la madrugada. El joven, luego de guardar la parte exacta del video, aseguró que lo que llegó a grabar tenía un parecido a Pikachu, aquel Pokémon de tipo eléctrico de la primera generación. Y eso sería todo. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales, me ayudarías muchísimo. Recuerda que el video fue hecho con la única finalidad de entretenerte, por lo que no se debe tomar en serio. Nos vemos hasta la próxima.